Reanudé la grabación. Muchachos, nuevamente, como les había comentado, un gusto en volver a reunirnos. Ya pasó las vacaciones, no habíamos tenido la oportunidad de vernos a todos con alguno, establecer algún contacto durante las vacaciones por el tema de las prácticas y esas cosas, pero la gran mayoría no había tenido la oportunidad. Vale destacar que esta asignatura, ¿ya?, es muy, muy diferente a la asignatura de resistencia de materiales, ¿ya? Partiendo por la dificultad, esta es una asignatura más de conocimientos, de conceptos, ¿ya?, de trabajo grupal, de mucho trabajo grupal, y no ese trabajo individual que tenían en resistencia, que de alguna manera igual yo les permitía hacer trabajo grupal y todo, pero la resistencia material es como un estudio más personal. Aquí ambas se van a generar, pero yo doy mucho más énfasis al trabajo en grupo. Así que el día de hoy voy a presentar lo que trata esta asignatura, ¿ya?, a dónde queremos llegar, alguna idea de los diferentes trabajos que vamos a desarrollar. Le voy a presentar también el calendario que vamos a tener asociado a la programación de esta asignatura, ¿ya? Y obviamente no es tan necesario hacer las presentaciones, ¿ya?, que desarrollo normalmente con los cursos, porque creo que todos los que están acá tuvieron resistencia material el semestre pasado, ¿no? Por lo menos veo los nombres, ¿ya?, y las caras, ¿ya?, y son los mismos, ¿ya? Así que comencemos, ¿ya? Vale destacar que, al igual que el semestre pasado, ¿ya?, las clases que desarrollo van a ir quedando grabadas, a excepción de algunas clases de laboratorio, que la primera parte del laboratorio es un trabajo en que yo les voy a explicar un contenido específico, y después el trabajo de ustedes en grupo. Esa parte ya no la grabo y es parte de su quehacer, ¿no? Y nuevamente queda grabado en el canal de YouTube, ¿no? Que les dejé unos links ahí también, no sé si se los dejé en el aula, pero les voy a dejar el link también para el canal de YouTube para que no se pierdan. De todas maneras, casi todos se suscribieron a ese canal, así que probablemente cada material que yo suba van a tener información de lo que estoy haciendo, ¿no? Esta asignatura, ¿no?, es una de las últimas asignaturas que están quedando en su malla antigua, ¿no? Esta asignatura yo la desarrollé desde que prácticamente creamos hace mucho tiempo atrás la carrera de minería y metalurgia, ¿no? Yo me hice cargo de esta asignatura a través del tiempo. En su momento desarrollaba la parte de cátedra solamente, y mi colega en su tiempo, Andrea Aránguiz, por ejemplo, hacía la parte práctica. Ahora yo me voy a hacer cargo, hace ya 2 años atrás, me hago cargo tanto de la teoría como de la práctica. En la práctica utilizaba, por ejemplo, los talleres de automotriz y los camiones que teníamos ahí atrás en la sede. Al fondo había unos camiones de minera, un dumper, ¿no?, un camión bajo perfil minero, y una chocker también teníamos en su tiempo. Desarrollamos actividades, por ejemplo, de ir a sacar la batería
a enseñar cómo se hacía una buena mantención, una batería, cómo se hacía un proceso de lubricación del equipo, ¿ya? Porque el nombre análisis de falla y error, esta asignatura está asociada a determinar, déjame 2 segundos que me estoy pidiendo el ingreso y pude permitir solamente, ¿no? Como les comentaba, esta asignatura está, y lo van a ir viendo durante el semestre, esta asignatura en primera instancia está indicada para que usted comprenda lo que es la tribología, ¿ya? La tribología es la ciencia que estudia el desgaste, la fricción y la lubricación. Entonces, esa es parte elemental de esta asignatura, además de conceptos de mantenimiento, además de conceptos de inspección de mantenimiento, ¿ya? Y lo que es propiamente tal el análisis de falla, ¿ya? El análisis de falla que probablemente se va a orientar mucho a la parte metalúrgica, de fractura de un componente, ¿ya? Pero también tenemos que atacar qué hacer para que no ocurran esos eventos, esas fallas dentro de nuestro equipo. Normalmente cuando yo me presento en esta asignatura, ¿ya? Siempre le hablaba a los muchachos, ¿ya? En clase que dentro de la carrera, ¿ya? Existen dos líneas bien marcadas de minería, ¿ya? Encomendada por dos profesores, ¿ya? Y yo le decía que muchas veces estas dos líneas chocan y no tanto las líneas, sino que también los profesores, ¿no? Asociado a que defienden como dos aspectos diferentes lo que es la minería y la metalurgia. Y en definitiva, en el día a día, cuando ustedes estén en la empresa, te van a mandar a hacer una u otra actividad y no te van a preguntar en absoluto. Es más, acá te van a dar cuenta que yo no me voy a hacer ni cargo, ¿ya? Ni de la parte minera, ni la parte metalúrgica, sino que me voy a hacer cargo de algo que ustedes van a tener que estar en contacto constantemente, ¿ya? Que es la parte de mantenimiento. ¿De qué? De los equipos utilizados en minería y de los equipos utilizados en la parte metalúrgica, ¿ya? Esta asignatura está bastante enfocada en el mantenimiento, ¿eh? Y si vamos más allá, quizás en una gestión de mantenimiento, ¿ya? Muy enfocado en el quehacer del mantenedor, ¿ya? El quehacer del mantenedor, pero en el día a día con estos equipos, ¿ya? ¿Qué significa que si usted no genera un plan de lubricación de su equipo, ¿ya? Hoy en día muchos equipos vienen con sistemas de lubricación automática, pero igual usted tiene que tener una pauta por último para que una vez al mes o una vez a la semana ir a ver la mirilla, a analizar en qué nivel está y si el nivel de aceite o de grasa está muy bajo o de lubricante está muy bajo, rellenar, ¿ya? Los procedimientos, por ejemplo, para la toma de muestras de aceite es un trabajo fundamental dentro de los grandes equipos mineros, ¿ya? Sobre todo los equipos móviles, ¿ya? En todo caso, equipos móviles, equipos estáticos, casi todos se le hacen ensayo de aceite, en donde le sacamos una muestra, ¿ya? De aceite, el estanque, por ejemplo, de aceite, ¿ya? Vamos con una sonda, ¿ya? Y tenemos aquí una bombita manual, ¿no? Que en la minería le llaman el vampiro, ¿no? Y se llena un frasquito. Ese frasquito, ¿no? Lo catalogamos, le ponemos fecha, hora, el equipo, la ubicación, ¿ya? Quién sacó esta muestra y se envía a algún laboratorio en donde te entregan un informe, que esos informes los vamos a ir revisando durante el semestre, ¿ya? Tengo varios informes ahí de un ensayo de algún aceite y indicando, mira, la cantidad de cobre está sobre lo permitido. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa que haya mucha cantidad de... ¿Qué significa que la viscosidad no sea la misma? ¿Qué significa que el color no sea el mismo del aceite? ¿Qué significa que el pH sea diferente? Eso nos lleva de inmediato, muchas veces a cambiar de inmediato el aceite porque ya cumplió su vida útil, o muchas veces el aceite nos dice, ojo, que algo está pasando con el desgaste de los cojinetes, por algo tienes tanto cobre en tus muestras. Entonces, más que hacer solamente un cambio de aceite, vamos a ver qué está pasando con el cojinete, ¿no? Y ahí analizamos, y hay metodologías para analizar esos temas, que uno de los más conocidos y el que lo vamos a ver durante este semestre, ¿no? Se llaman los ACR, ¿no? Es análisis, causa, raíz. Esa es una A por si acaso, ¿no? Análisis, causa, raíz. Y el análisis, causa, raíz está en... La función de este análisis causa-raíz es buscar la causa-origen de alguna falla, ¿no? Encontrando la causa-origen de una falla, yo voy a evitar que se repita esa falla. Y no solamente me voy a preocupar en reparar una falla, sino que me voy a preocupar, aparte de reparar, me voy a preocupar de que nunca más se vuelva a repetir una falla, ¿no? O por lo menos no se vuelva a repetir ese tipo de falla. Porque el componente puede volver a fallar, ¿no? Puede volver a fallar, pero no por esa causa, no porque, imaginemos que encontramos la fractura de un rodamiento, ¿no? Hicimos el análisis causa-raíz, detectamos que la causa-raíz latente es porque no existe un procedimiento de lubricación correcto en la empresa, ¿no? Y eso no significa que el rodamiento, y sí, voy a poner obviamente acciones correctivas a eso. Voy a poner todas las acciones correctivas para que no vuelva a ocurrir. Pero ojo, no significa que no va a volver a fracturarse ese rodamiento. Porque puede ser que en la próxima falla, el rodamiento falle, no por la lubricación inadecuada, ¿no? Sino que porque hubo un sobreesfuerzo con la máquina. Ah, entonces ahí tengo que volver a analizar esa y volver a generar un análisis causa-raíz para saber. ¿Qué pasó? Y nos damos cuenta que la causa raíz fue de que el operador sobrecargó el equipo y por lo mismo el rodamiento se vio afectado. Entonces, un análisis causa raíz me va a permitir hacer una lluvia de ideas, ¿no? Para ir buscando cuáles son las posibles causas de algún defecto, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta que los que tuvieron la asignatura, por ejemplo, el área de prevención de riesgo, se asocia mucho cuando ellos analizan algún accidente, ¿no? Ellos también utilizan, por ejemplo, el de Ichikawa, que también es conocido como el diagrama de espina de pescado, o también lo conocen como el causa-efecto, ¿no? Y así un sinfín de otros métodos que tienen. Nosotros acá vamos a también a conocer varios otros más que probablemente para muchos son desconocidos. Y en la idea que utilicen esto desde su trabajo de título, pudiendo utilizar análisis causa-raíz para algún equipo minero, ¿no? Que obviamente dentro de las temáticas de trabajo de título que usted puede presentar, también está el área de la mantención de un equipo minero, no un equipo industrial, si va con, no sé, pues, con una envasadora de confort, ¿no? O sea, de papel higiénico, va a hacerle el mantenimiento a una envasadora de papel higiénico. El profesor Luis le dice, no, esto no tiene nada que ver con minería metalúrgica, pero ahora si usted va con un plan de lubricación para equipos estáticos de la minera, tanto, totalmente de acuerdo y corresponde porque está dentro de una de las asignaturas, aplica lo que estamos hablando, ¿ok? Entonces, esta asignatura tiene 2 horas de teoría, ¿no? Por ejemplo, en este paralelo, ya que es el paralelo 301, ¿no? Es desde las 14:30, ¿no? Hasta las 15:40, ¿no? Ahí nos toca reunirnos, ¿no? Son 70 minutos, ¿no? Idealmente más adelante cuando ya estemos más desgastados vamos a tomar un break ahí de unos 5 minutitos para
necesidades biológicas, ir a tomarse un café, etcétera. Y dependiendo también cómo vamos con la clase, ¿sí? En una clase como esta más. Dígame. Una consulta, ese es el horario del día lunes, ¿no es cierto? No, este es el horario del día miércoles, la de teoría. Es que según mi, por lo menos según mi calendario en el SIGA, me sale que que yo tengo el práctico hoy día y ¿cómo se llama? Y la teoría del día lunes. Probablemente el jefe de carrera a lo mejor lo informó mal, o usted lo está viendo, veamos, analicémoslo bien antes de tomar alguna decisión, pero a mí se me informó que los días lunes, al igual que el semestre pasado, los días lunes son la parte de práctica, de taller. Y los días miércoles son la teoría. A mí en SIGA me sale como usted lo está diciendo, profe. Ya. Ah, sí, profe Rey, sí, tiene ¿Sí? razón, usted. Sí. Lo único que sí que Quizá. el día lunes me sale hasta las 16:25 la clase. Ya. El bloque 11. No, sí, es así. Ya. Me había asustado, me había asustado, ¿ya? Entonces, pero también el programa dice que nosotros tenemos una hora de práctica. Entonces, podríamos pensar de inmediato que en una hora, que ahora la hora, esta es una hora pedagógica, o sea, 35 minutos, no alcanzamos a hacer nada. Por lo mismo, yo le pedí al jefe de carrera que yo los días lunes, yo me voy a reunir 3 horas seguidas con ustedes, pero nos vamos a reunir semana por medio, ¿verdad? Y necesitamos más o menos unas 12 sesiones, no las 17 de semana, y con eso cumplo con la hora, no le robo ninguna hora a usted, no le agrego ni le quito y cumplo con las 17, porque si multiplicamos por las 17 semanas, yo tengo que a usted tener 17 horas de práctica. Es más, vamos a estar unas horitas más, pero ahí en caso de, la idea es que sobre, pero que no falte. Creo que alcanzamos a hacer como 20, 22 horas. La parte práctica, ¿eh? La hora de teoría se mantiene de esta misma manera, 2 horas, ¿eh? Entonces hoy día yo les voy a entregar además el calendario de cuándo vamos a tener laboratorio, ¿eh? Porque no vamos a tener laboratorio todos los fines de toda la semana, ¿eh? Algunos sí, otros no, ¿eh? Ahí está, ya tengo programado eso, ¿eh? Obviamente ahí está mi nombre, ¿eh? Carlos Valdi González. Mi correo probablemente ya todos lo recuerdan, ¿eh? Carlos.baldi, @usm.cl, ¿eh? Yo soy ingeniero civil mecánico y tengo un magíster en gestión de activo y mantenimiento, ¿eh? Por ende, no es que yo le dé este enfoque de mantenimiento a esta asignatura, sino que esta asignatura tiene ese enfoque y por tener este enfoque, el profesor Luis me dejó esta asignatura desde hace mucho tiempo que me hago cargo de esta asignatura. Entonces, vale destacar lo que siempre se le pide, ¿ya? Que utilicen el Zoom de manera adecuada, ¿ya? El otro día ocurrió un evento con bastante malestar por parte de los asistentes y del profesor jefe de carrera de una carrera del departamento, que un niño se puso a hacerle dibujito en la pantalla, en dibujo ordinario, ¿no? Y obviamente a esta altura de la vida ni les comento que no hagan eso, ¿eh? Ya son estudiantes, sobre todo este paralelo, son estudiantes mucho más maduros, ¿no? Pero igual es bueno mantener esta indicación, igual se las dejo en cada PPT, ¿ya? Ustedes me conocen, yo no paso lista, ¿ya? En caso de que no puedan asistir, no es necesario que me lo informen, a menos que haya un certamen y me lo informen con anterioridad, ¿ya? Si no pueden asistir, vean el video, por favor, no se queden sin ver el video,
Hay muchos temas que están en las PPT, pero hay otras cosas que lo voy hablando yo por la experiencia que he podido tener durante estos años, ¿no? Les comento que los primeros 2, 3 años de trabajo en la universidad, también yo lo duplicaba porque estaba trabajando también en un proyecto con Komatsu, entonces tenía que estar trabajando en los turnos 7x7, estuve en Andina, estuve en Los Pelambres, ¿ya? Visité El Soldado, pero en Los Pelambres y en Andina fue donde más estuve, y esa experiencia de estar ahí en terreno con la gente, con los trabajadores, con el tema de cómo se genera un procedimiento de seguridad, cómo se genera un procedimiento de calidad, de mantenimiento, ¿ya? Eso se lo quiero ir entregando a ustedes, ¿eh? Entonces, para poder continuar con esto, esta asignatura, en primer lugar, queremos que usted pueda ejecutar, ¿ya?, diversos métodos que se utilizan para diagnosticar, analizar y controlar la falla, ¿ya? Desde los ensayos destructivos y los ensayos no destructivos para detectar el porqué de una falla, y eso acompañándolo de una metodología de análisis causa-raíz, ¿ya? ¿Para qué el análisis causa-raíz? Para detectar la causa-origen de esa falla, tal como se lo había comentado antes. Pero muchas veces es difícil llegar a ese análisis causa-raíz sin haber hecho una investigación previa. Y la investigación previa está basada muchas veces en ensayos. Ensayos destructivos y en ensayos no destructivos, ¿ya? Por ejemplo, ensayos destructivos, ¿ya? Tomar una probeta, una parte de una pieza de un equipo, aplicarle un ensayo de tracción y fracturarlo y quebrarlo, ¿ya? Es un ensayo destructivo. Ensayos no destructivos, tomo esa misma pieza y voy con un equipo de ultrasonido y verifico si este equipo, si este elemento, ¿ya?, tiene alguna falla, ¿ya?, tiene alguna fractura interna que no es visible, ¿ya?, no lo puedo ver, ¿ya?, porque son internas, o muchas veces también son fracturas externas, pero a simple vista no lo logro ver, entonces tengo que usar un elemento que se llaman tintas penetrantes, ¿ya?, que se rocía. Primero se limpia la pieza, luego se va generando una serie de líquido, ¿ya?, posteriormente unos reveladores, y ese revelador va a demostrar dónde están las grietas, y la parte donde están las grietas se pone de un color intenso rojo, ¿ya?, o fluorescente, porque también se pueden hacer estas actividades bajo la luz ultravioleta para detectar de mejor forma, ¿ya? Entonces, ahí les voy a mostrar algunos trabajos que se han hecho, ¿ya?, que hemos hecho dentro del departamento en búsqueda de estos controles de falla, ¿ya? Es muy utilizado el tema de los análisis causa-raíz o el análisis de falla, por ejemplo, para una empresa que ocurrió un accidente, para cobrar una garantía, para analizar cuál fue la causa origen, si fue problema del operador, si fue problema del mantenedor. Eso es muy recurrente desarrollarlo en diferentes faenas, sobre todo en las faenas mineras, ¿eh? Recuerde que cuando ocurre un accidente en una faena minera, se detienen, ¿ya?, estos procesos, y la detención de estos procesos obviamente involucra muchos costos, ¿no? Las temáticas que vamos a estar viendo durante este semestre, ¿ya?, voy a ponerle aquí unas marquitas al lado, ¿ya?, porque algunas las vamos a ver directamente en la parte cátedra y otras las vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Por ejemplo, los mecanismos de desgaste, esto está enfocado 100% en la cátedra. Las herramientas de uso para las actividades en la parte práctica. Voy a poner taller, por eso me quedo esa P extraña, con lo borro, ¿ya?, en la parte práctica, ¿sí? Definiciones de falla y modo de fallo, en la parte cátedra. Soldadura, cátedra.
estrategia de mantenimiento, cátedra, análisis causa raíz, práctica, indicadores de mantenimiento, que esto quede al final para que tengan una... Estos indicadores de mantenimiento yo lo agrego con la finalidad de que cuando usted se enfrente, quizá usted va a ser operador de algún equipo en el futuro, pero no crea que va a vivir en un mundo, en una isla. Usted siempre va a tener contacto con otros operadores, pero también va a tener que tener mucho contacto con los mantenedores, ¿ya? La gente de operación, ¿ya? Constantemente va a estar con el tema de la seguridad, de los mantenedores, ¿ya? De la jefatura, etc. Y estos viejitos de mantenimiento, ¿ya?, son los que usted en algún momento a lo mejor los va a terminar odiando, pero después de un tiempo se va a dar cuenta que sin ellos usted no va a poder no va a poder sacarle el 100% de provecho a su equipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos viejos, los mantenedores, te van a pedir el equipo, y decir, oye, Felipe, necesito el equipo porque hay que hacerle un mantenimiento que son de 200, cada 200 horas. Y esa mantención preventiva que se le hace al equipo cada 200 horas, ¿ya?, duran 3 horas. O sea, me tienes que entregar el equipo, ¿sí?, durante 3 horas. Y usted, Felipe, probablemente te lo pueden pedir, no sé, el 28 de mayo, ¿sí? Y tú tienes claro que si le entregas el equipo, vas a estar 3 horas sin tu equipo en funcionamiento y tú quieres tener un bono de producción, ¿no? Entonces no te va a quedar otra de decir, oye, no, pero si te lo entrego mejor el 2 de julio, no, mayo, junio, el 2 de junio, ¿no?, en vez del 28 de mayo, porque si no me vaya a dejar sin el bono y me está faltando poco para llegar a la producción para poder obtener ese bono de producción. Y él te dice, no, porque si no te lo entrego, va a bajar la disponibilidad, porque te lo aseguro que tu equipo va a fallar, porque no se le va a hacer el cambio de aceite en la hora determinada. No, no, y empieza la discusión, empieza el que no te quiero el equipo, no te quiero pasar el equipo. Ahí ya llaman a la jefatura no puede hacer nada, llaman a un nivel superior, oye, entrega el equipo, y hay temas de garantía, etc. Pero lo bueno es que si este viejo te dice, el mantenedor te dice, oye, entrégame el equipo para hacerle el mantenimiento, tú dices no, te lo aseguro que probablemente el 29 de mayo tu equipo va a fallar, y ahora no va a fallar para estar detenido por 3 horas, sino que puede estar detenido unas 12 horas, unos 2 días, ¿ya? Y ahí sí que no llegó a su bono. Y por lo mismo usted tiene que también conocer algunos indicadores que ellos manejan, como por ejemplo la confiabilidad, la disponibilidad, ¿ya?, que son los backlog, etcétera, la mantenibilidad, porque es un mundo muy, muy pequeño y tiene que obviamente conocer todas las posibles opciones que va a tener que estar constantemente conversando con sus colegas, ¿eh? Entonces, aquí están las fechas de los certámenes, ¿ya? Lo vamos a ir a ver mejor el calendario, pero aquí quedémonos con los porcentajes. Un 20% tiene el primer certamen, ¿ya? El segundo certamen, un 25%. Una vez que vamos a ver el calendario, ¿ya?, ahí le voy a indicar qué es lo que entraría en este primer certamen y qué entraría en este segundo certamen. En el primer certamen, ojo, va a entrar tribología. Todo el tema de desgaste, de lubricación, de fricción, va a entrar en este primer certamen. Esto ya en el segundo más un poco de análisis de falla y de la parte de mantenimiento, ¿no? Un trabajo grupal de 15%, y estos informes y presentaciones son lo que los vamos a ir desarrollando los días lunes, ¿ya? Entonces, deme 2 segundos para poder abrir acá y que me lleve al calendario. Y se me pegó. A
Voy a dejar de compartir esto para ver si se abrió por acá el calendario. Sí, se abrió. Y pero no lo estoy compartiendo. Vamos a compartir ahora acá, ¿no? Entonces, este sería obviamente los diferentes meses: abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta el 13 de agosto, que es el término, ¿no?, del semestre. Nosotros tenemos clase los días miércoles, ahí le puse una X para diferenciarlo del día martes, es donde tenemos la cátedra. Entonces, dentro de la planificación de este semestre, ¿no?, tengo que la clase número uno, que es el 7 de abril, ¿no?, que es el día de hoy, ¿no?, nos vamos a juntar para identificar lo que es la planificación y la programación de esta asignatura, lo que estamos haciendo el día de hoy. Además, explicarle también de qué trata esta asignatura, hacer una especie de introducción a la asignatura para que desde ya alguna idea que tenga en mente de algún para un trabajo de título que quizá algún familiar tenía un equipo por ahí del área de la minería y usted no sabía qué hacer con esa información, podemos darle un realce para que lo transforme en un trabajo de título, ¿ya? Ahí cuente conmigo sin ningún problema. Y a partir de ya de la próxima semana empezamos con los mecanismos de desgaste, ¿ya?, corrosión, protección catódica, fricción, lubricación, todo esto, ¿ya?, todo esto es tribología, ¿ya? Y el 2 de junio, aquí, sería nuestro primer certamen, ¿ya?, de concepto, ¿ya?, de caso. Por ejemplo, yo le voy a preguntar, seleccione estos dos, seleccione de este listado de aceite, ¿cuál utilizaría para este tipo de máquina que está sometido a estas condiciones y a estos factores ambientales? Ah, usted va a decir, no, pues la grasa 000 es demasiado. Es demasiado dura. ¿Ya? Entonces, quizá necesito una grasa más fluida, por ende, para esta respuesta le voy a decir que prefiero una grasa grado 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también vamos a ver el tema de grasas de aceite. ¿Ya? Pero preguntas de concepto, ¿ya?, y sobre todo de caso. No sé, voy a poner una fotito, indica aquí cuáles son los puntos que usted lubricaría. ¿Ya? Y usted va en el mismo aula, va indicando, ah, este punto hay que lubricar, este punto sí, este punto no. O lléneme una ficha de lubricación, que también vamos a ver fichas de lubricación, ¿no? Después de eso, vamos a empezar a definir lo que es una falla, a explicar bien el análisis de falla y toda la estructura que tiene un análisis de falla, ¿no? Desde la parte de ensayo destructivo, no destructivo, estrategias de mantenimiento y sus procedimientos, los tipos de falla, soldadura. Espero llegar acá, espero llegar al tipo soldadura, ¿ya? Porque soldadura lo utilizamos para recuperar, ¿ya? Es como una especie de recuperar las fallas, sobre todo en la minería se utiliza mucho soldadura, y por lo mismo se lo hago tan presente a ustedes, porque es una actividad diaria prácticamente la soldadura en los equipos mineros, debido a la tanta carga y tanto esfuerzo que requieren, ¿ya? Se debe prácticamente trabajar siempre de la mano con los soldadores, ¿sí? Y para los laboratorios tenemos estos sistemas, este calendario, ¿ya? Como les dije, el 12 de abril yo voy a hacer la clase, ¿ya?, en donde les voy a mostrar diferentes herramientas de análisis. En primer lugar, vamos a ver la lluvia de Ivrea y Chicagua. Vamos a separar los grupos y se van a poner a trabajar. Vamos a quedar listos. Los voy a guiar. Y para la semana del 26 de abril, ya van a tener 2 semanas para generarme un informe, ¿ya?, un informe técnico. Y ahí les voy a dar todas las consideraciones de cómo hacerlo y cuáles son los puntajes que van a tener. Y cuál equipo se van a preocupar ustedes, porque al grupo A le voy a dar, no sé, un cargador frontal, al otro grupo le voy a dar un martillo percutor,
a otro grupo un jumbo, al otro equipo un LHD, al otro grupo un molino, etc. Posteriormente, el 10 de mayo, tenemos herramientas de análisis nuevamente, pero ahí vamos a ver el 5 por qué, el PROAC, y además vamos a explicar qué es el Pareto, ¿ya? Es un diagrama muy utilizado para dar de alguna manera la criticidad a los equipos más, o a las fallas más recurrentes, ¿ya? También 2 semanas y posteriormente esas 2 semanas, la defensa, luego el uso de herramientas y lo más importante, la categorización y la codificación de esto, ¿ya? Porque es importante codificar las herramientas por un tema de rapidez de entrega, de poder subirlo a un software. Ahí vamos a trabajar primero en un Excel, pero también se los voy a ir asociando a un software de mantenimiento que tenemos. Y por último, un trabajo de estrategias de mantenimiento e indicadores de mantenimiento, ¿ya? Que va a ir de la mano prácticamente con el último, el informe final que me tienen que entregar, que era ese porcentaje que vimos anteriormente, ¿ya? Del 15%, ¿ya? Que les había comentado acá. Aquí, este 15% es de ese trabajo, que es un trabajo fuera de las presentaciones y de cada una de ellas, sino que es un trabajo que va a aglomerar varias temáticas, ¿no? Varias temáticas. Esto yo creo que en unas 3 semanas le voy a dar el instructivo, porque lo estoy afinando, porque no quiero que sea el mismo del año pasado, ¿ya? Y se lo voy a entregar con muchos datos, ¿ya? Esos datos usted los va a tener que ordenar, ¿no? Luego va a tener que pensar en este equipo, buscar información de este equipo y generarme un informe de este equipo, ¿ya? Y estos son los diferentes, este porcentaje, este 20 es por el informe y este 20 es por la presentación de cada una de estas. Acá, la del 26 de abril, la del 31 de mayo, la del 5 de julio y la del 9 de agosto, ¿no? Y ahí podemos decir que cumplimos, ¿eh? Con la cantidad de horas, ¿no? Que tendríamos en este semestre, ¿no? Así que, por ejemplo, antes de que terminemos esta asignatura, les voy a indicar que probablemente más de alguien lo ha visto, ¿eh? Yo en el aula ya les cargué algún material, por ejemplo, el material que nos va a acompañar durante esta primera jornada, ¿eh? Ustedes ya pueden acceder a él desde el aula, ¿eh? Está la PPT. Y aquí está el análisis de falla. Me imagino que todos ya tienen acceso acá. Aquí me falta el link para el canal de YouTube, pero ya todos lo conocen de todas maneras, ¿no? Aquí está el mecanismo de desgaste, que es nuestra actividad. Aquí voy a llenar con las otras unidades, ¿no? Por ejemplo, fricción, etcétera. Y acá al final están las actividades prácticas. Aquí también voy a ir subiendo el material de actividades prácticas, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá si se va a presentaciones, ¿ya? Debería, sí, está. Aquí está la primera PPT que nos va a acompañar. Esta PPT es bastante grande, debe tener unas casi 90 diapositivas, ¿ya? Con mucho material de lo que prácticamente va a entrar en el primer certamen, ¿ya? Entonces, ahí está desde corrosión, cavitación también, hay una parte de cavitación, desgaste, abrasión, adhesión, erosión, corrosión, las formas para recuperar y proteger estos materiales, lo que es lubricación, lo que es fricción, todo eso lo va a encontrar aquí, que va a ser lo que nos va a acompañar durante estas primeras semanas, ¿ya? Así que, muchachos, ¿alguna duda con respecto a esta asignatura o algo más que agregar?
El tiempo Pero los igual. grupos de trabajo los puedo... Los grupos de trabajo los van a hacer ustedes, ¿ya? Los grupos de trabajo van a ser de 5 a 4 alumnos, entre 4 y 5 alumnos, ¿ya? Y ustedes se ponen de acuerdo, ustedes van eligiendo a sus compañeros, a los integrantes de cada grupo. En este momento hay 11 alumnos en este paralelo. La gran mayoría está en el otro paralelo, pero me imagino que igual acá están faltando algunos. Entonces, cuando vi la nómina de este paralelo, eran como 16. En el otro tenía como 49, ¿ya? Pero ustedes hacen los grupos, como les digo, de a 5, de a 4, ideal. Porque igual son trabajos largos, ¿ya? Entonces se requiere. Ah, y lo otro, que si alguien me dice, profe, sabe que intentamos de todo para que este compañero se pusiera las pilas, pero no avanzó, indíquenmelo, porque no vaya a ser que en alguna presentación se baje su calificación porque le haga una pregunta a uno del grupo y ese no ha hecho nada y le baje la calificación a ustedes, ¿ya? Pero lo tratan de comentar lo antes posible, ¿ya? No hay ningún problema en sacarlo del grupo y que él empiece a trabajar solo, ¿ya? Así que muchas